por ese trabajo constante que la... Porque la educación transforma la sociedad. Con una buena educación, evidentemente, no sé si os habéis dado cuenta. Al ser dos colegios y distantes en espacio y en zonas, pues nos ha venido bien el crear esta jornada de las dos obras, de los dos colegios, para conocernos, para sintonizar, porque tenemos el mismo proyecto educativo, tenemos el mismo ideario, pero la manera de hacerlo, pues hay que coordinar y asentar. Y tenemos la misión de conocer y estudiar lo que se llama el proyecto educativo pastoral de los salesianos en Alcoy. Ese es nuestro objetivo. Se ha convertido... Consiste en aunar criterios a partir del análisis de la realidad de lo que es Alcoy ahora. Ha habido un chequeo por todos los grupos que forman la obra, analizando las circunstancias, la gente, la participación, el número de gente que tienen elencados en cada grupo, y se trata de aunar criterios para ello. Y en eso estamos, para que todos vayamos a un mismo ritmo. La jornada es que están todos los profesores, que son un centenar de los dos colegios, y que ahora, después de las vacaciones, pues como veis, el barullo de reencontrarles es especial, ¿vale? Y nuestro objetivo principal es eso, que se conjunten, que hablen, que comparen. Ellos son expertos, son educadores, son profesionales, van a ver si el análisis de realidad está bien hecho, van a ver si los trazos van a ir por buen camino para ir todos en la misma dirección. La jornada tiene este marco incomparable del Ágora, también el Ayuntamiento nos ha colaborado y tenemos la visita del alcalde, con lo cual es un gran respaldo también a nuestra labor, que se abre a una ciudad de Alcoy. Nuestra labor no es una labor para nosotros, sino que tiene esa visión de educar a nuevas generaciones de alcoyanos que aporten lo mejor que tienen para el futuro. Bueno, pues es una jornada donde se encuentran las dos casas salesianas, las dos escuelas que tenemos aquí en Alcoy. Y tiene una importancia grande porque yo creo que es una, bueno, pues es una manera de tender lazos y redes dentro de la misma congregación salesiana. Un estilo nuestro es el estilo de familia, el estilo de cercanía. Claro, tenemos dos casas salesianas que están trabajando por los jóvenes en la misma ciudad. El hecho de unirse yo creo que es un motivo pues, de alegría y es un motivo de dar gracias a Dios en este caso. Pues ciertamente sí, hay un ambiente bueno, yo creo que va a ser una jornada yo creo que muy buena en este sentido de relación. Y bueno, pues a ver qué nos depara la mañana. Hemos inscrito este encuentro en la formación de la tripartita bajo alto. El Centro Juvenil Pinardi tiene 140 puntos más.